tardes, qué bueno encontrarnos para darle a conocer qué acontece en el ámbito cultural granmense. Hoy en vivo y directo desde el 6º Festival Internacional de Payasos que tiene lugar en nuestro territorio hasta el próximo 26 de junio. El arte del clown ha tomado las calles, parques, plazas y teatros de nuestra ciudad, juntos, haciendo camino. Los payasos invaden la ciudad de Bayamo. ¡Qué gran fiesta tiene lugar por estos días en la segunda villa cubana con la llegada de los Narices Rojas! Muchachos, esto ha sido maravilloso. Conferencia, clases magistrales, maravilla. Y sobre todo las funciones en todos los teatros, en los parques de esta ciudad de Bayamo. Una alegría, de verdad que sí. Mucho color, mucha algarabía, mucha efusividad. Exacto. Se trata del 6º Festival Internacional de Payasos, que hasta el 26 de junio se celebra en Granma, con la participación de numerosos colectivos del país. La alegría invade nuestras calles, tenemos payasos de todo el país, tenemos esa alegría que solo ellos saben transmitir. Se ha salido de su oficio de hacer reír al oficio de hacer pensar y de hacer sentir. Tendremos clown de todos los tipos y para todas las edades. Este pasacalle inaugural estuvo precedido por la expo virtual De Taller a Festival, que recoge instantáneas de las ediciones anteriores y una fiesta de narices a cargo de estudiantes de la Escuela Provincial de Arte Manuel Muñoz Cedeño. El encuentro llega por primera vez a Granma, procedente de Las Tunas, sede principal y cuna gestora. Llegar a la cuna de la nacionalidad a besar y hacer sonreír el alma de nuestro país. Y sobre todas las cosas, intercambiar, porque el Festival Internacional de Payasos es eso. Es un encuentro entre amigos, entre seres humanos que han descubierto en el camino del clown la posibilidad de desnudar su alma con toda la sinceridad que el clown exige para verdaderamente estremecer. Las payasas terapéuticas de La Habana, Teatro Tuyo de Las Tunas, Carpandilla de Guantánamo, y la mayoría de los colectivos granmenses participan en el evento, que alberga un amplio programa teórico, iniciando con la conferencia La Dramaturgia en el Clown por Ernesto Parra, organizador del encuentro, y el taller Desde mi Clown, a cargo de Ariel Hernández, director del grupo Tiempo. No solo dignificar el arte del payaso, sino en esta edición estamos pretendiendo también poner en contexto cuánto hacen las mujeres justamente como clown. Dedicado al protagonismo de la mujer en el clown, los payasos invitan a andar juntos haciendo un camino. Una invitación a todos los niños, las niñas, los mayores, también los animales, el perro, el chivo, el ovejo, todos a los teatros, a las plazas, a los parques de esta ciudad de Bayamo, porque así en el 6º Festival Internacional de Payasos, la ciudad de Bayamo se viste de colores y de sonrisa. Te espero, no falte. La vigésima edición del Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas, que se desarrolló en el municipio de Huey Arriba, llega a su fin. Este evento ha sido una fiesta de las tradiciones campesinas. Del 21 al 24 de junio de 2022, en Huey Arriba, vigésima edición del Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas. La cubanía nace en el lomerío, emerge de la semilla, viaja con el río, toca las nubes. Aquí pervive lo más distintivo de nuestras tradiciones y cultura, que desde el cantío del gallo amanece y florece al porvenir. Por eso el Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas destaca siempre esa identidad que de tan cotidiana se prevé imperecedera. El pilón y tostado de café, el lavado con paletas en el río, la música molida del órgano oriental, la danza campesina, la guayabera y el sombrero de yarey, y el yarey que se multiplica en utensilios, el café ya colado y humeante, las historias de güijes y aparecidos, la herrería que calza las bestias, los arreos, tanto y tanto que emana como manantial del guajiro cubano. En su vigésima edición, el evento ha cautivado a los participantes con estas vivencias e invitados como Adis Cupul y Froilán González elogian que el intercambio resalte la impronta del Che en esta zona, el decisivo rol del arriero y las mulas, la preservación del patrimonio inmaterial y la inserción de los museos en el entorno sociocultural.
Al programa científico se unen las habituales competencias de habilidades, presentación de platos tradicionales y guateques. De esta manera, el oficio de arriero conforma en su bregar una cultura que nos acompaña y distingue. 20ª edición del Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas, Buey Arriba 2022. Este sábado ocurrirá una invasión de payasos en la mayoría de las plazas, parques, teatros y algunos repartos de nuestra ciudad. Las actividades se extenderán hasta la noche, ya que a las 9 de la noche en la Plaza de la Revolución ocurrirán también presentaciones de payasos. Invitándolo a que participe, me despido. Soy Celia María Reyes Casate, en directo.